Aumentando los controles de importación de las aletas de tiburón. Esto a partir de un decreto firmado por la presidenta Laura Chinchilla. El aleteo es una práctica que Costa Rica no acepta, así declaró la presidenta Laura Chinchilla al firmar un acuerdo para hacer más rigurosa la importación de aletas. El nuevo marco legal ahora prohíbe importar aletas de tiburón de cualquier especie de otros países sin que se demuestre por medio de una certificación emitida por las autoridades aduaneras del país de origen que las aletas fueron embarcadas y adheridas de forma natural al vástago del tiburón. El aleteo es una brutal práctica en la que los pescadores cortan las aletas del tiburón y lanzan al mar el resto del cuerpo del animal aún vivo, condenándolos a una muerte agónica. Con el decreto, Costa Rica combatirá un poderoso mercado mundial de aletas que en 2011 provocó la muerte de al menos 73 millones de tiburones, situación que coloca a la especie en peligro de extinción. Agradecemos el favor de su atención.